Yo agradezco en primer lugar el privilegio que he tenido de ser invitado por el Departamento de Arquitectura de la Universidad del Magallanes para estar en esta ciudad, Punta Arenas, con la que, por las situaciones que tuvimos que pasar, tengo una relación muy particular. De manera que es una oportunidad excepcional la que me han dado y que naturalmente les agradezco. Quiero saludar también la presencia en esta sala de algunos compañeros con los que compartimos el cautiverio en la isla Dawson. Ustedes comprenderán que cuando se viven situaciones tan límites en la vida, se crean lazos de fraternidad y de amistad que, no obstante haber transcurrido 40 años desde que tuvimos que experimentar esas situaciones, se mantienen muy sólidos. Y es para mí una gran satisfacción que me acompañen hoy día en esta sala. Yo soy un viejo arquitecto que el mes pasado cumplí 60 años desde que me inscribí en el Colegio de Arquitectos, con una vida profesional muy intensa, multifacética. Ejercí la profesión fundamentalmente en el ejercicio libre de la profesión, con una vocación social que recibí en la escuela magnífica en la cual me formé y que maticé con una preocupación gremial constante en mi gremio de los arquitectos, con reflexiones, escribí bastante a lo largo de estos años de ejercicio profesional y también con 3 años de servicio público excepcionales que fueron los que me tocó hacer llevar a cabo cuando fui designado director ejecutivo de la Corporación de Mejoramiento Urbano durante el mandato del presidente Allende. Justamente sobre eso un poco va a terminar mi exposición. Yo no tengo la habilidad para presentar unos PowerPoint como lo han hecho mis distinguidos colegas que me han antecedido, de manera que voy a leer un texto primero, en el que intercalo 2 o 3 cuadros que ustedes van a ver allí, y al término de él voy a mostrar un set de fotografías sobre las diferentes obras que hicimos en la Corte. Muy bien. Mi texto, tal como lo explicó Daniel, se titula Fin a la desigualdad territorial, la obra de Cornu, 1970-73. En su discurso inaugural, al asumir el mando de la nación, la presidenta Michelle Bachelet afirmó con énfasis lo siguiente: Chile tiene un solo gran adversario, y eso se llama desigualdad. Más tarde reiteró esta idea en una entrevista de prensa al afirmar que un indicador relevante en su concepto del desarrollo es, comillas, la eliminación de las desigualdades, no solo económicas, sino también territoriales, étnicas, de género, de diversidad sexual. Por lo demás, en la última campaña presidencial, todos los candidatos de izquierda, centro o derecha coincidieron en apuntar contra el flagelo de la desigualdad. Es una opinión compartida por la mayoría de los dirigentes políticos chilenos, quienes condenan este proceso una y otra vez con juicios simplemente retóricos, ya que no se acompañan de acciones concretas destinadas a rectificar el alto nivel de desigualdad existente hoy en nuestro país. La Política Nacional de Desarrollo Urbano, aprobada hace muy poco, señala lo siguiente, comillas,
las políticas que permitieron disminuir el déficit habitacional descuidaron la localización, generaron concentración de pobreza, inseguridad, hacinamiento, mala conectividad y falta de acceso a bienes públicos urbanos. La desigual distribución del ingreso se materializó en las ciudades y centros poblados, constituyendo uno de nuestros mayores desafíos. Cierre de comillas. Más adelante, esta misma política define que uno de sus objetivos rectores será la integración social al sostener lo siguiente. Comillas. Nuestras ciudades deben ser lugares inclusivos que entreguen condiciones básicas de calidad de vida a todos sus habitantes, respetando sus particularidades y su libertad de acción. Cierre comillas. ¿Cómo pasar de las palabras a la acción? Es necesario identificar las causas que motivan niveles de desigualdad tan altos en nuestras ciudades. A juicio nuestro, este fenómeno se manifiesta en el desarrollo urbano por la imposibilidad de los sectores de ingresos bajos o medios de acceder a las localizaciones en las cuales desearían residir, ya que los valores especulativos del suelo solo les deja la opción de la periferia. Sin poner fin a esta situación, no hay ninguna posibilidad de disminuir y mucho menos acabar con la segregación social que existen hoy las zonas urbanas de Chile. Es necesario terminar definitivamente con este proceso, objetivo posible de alcanzar solo si el Estado entra a jugar un rol protagónico en el mercado del suelo urbano, regulando su valor a fin de ponerlo a disposición de nuestros ciudadanos, cualquiera que sea su condición social. Sin Estado, no es posible lograr un desarrollo urbano armónico e integrador. Deseo subrayar esta afirmación apoyado en un texto admirable, escrito por una de las figuras más ilustres de nuestro pasado. Se trata del educador y político Valentín Letelier, que en 1896, publicó un documento titulado Los pobres, uno de cuyos párrafos es un retrato fidedigno de la doctrina económica vigente en Chile hoy. Dice así Valentín Letelier. En efecto, ¿qué es lo que necesitan los grandes para explotar a los pequeños, los fuertes a los débiles, los empresarios a los obreros, los hacendados a los inquilinos, los ricos a los pobres? Solo una cosa, libertad. Y nada más que libertad. O sea, la garantía de que el Estado no intervendrá en la lucha por la existencia para alterar el resultado final a favor de los desvalidos. Eso es lo que el libre cambio da a los burgueses. ¿Y qué es lo que necesitan los desvalidos para no sucumbir en esta contienda despiadada donde el egoísmo prevalece contra la caridad, la inteligencia contra el corazón, la fuerza contra el derecho? Solo la protección, o sea, la garantía de que el Estado igualará las condiciones de los combatientes, dando armas a los débiles para luchar con los fuertes. Esto es lo que el individualismo niega a los desvalidos. Hasta ahí la cita de Valentín Letelier, 1896. Afortunadamente, en el programa del actual gobierno se señala que una de las funciones de la Comisión Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio será elaborar, comillas, una política de suelo con medidas legales, reglamentarias
y de gestión que permitan garantizar que el Estado accede a suelos públicos y privados de calidad, integrados socialmente con la ciudad y que permiten desarrollar en ellos distintas intervenciones urbanas y habitacionales. Así lo señala en su página 123 el programa Gobierno de la Nueva Mayoría. Esta política exige dentro del MIMBU la constitución de departamentos técnicos localizados, ojalá en cada seremi, a cargo de determinar los suelos urbanos a ser adquiridos por el Estado y de elaborar los planos seccionales respectivos. Esta tarea debe efectuarse en coordinación con los municipios y con las comunidades locales donde se programen las intervenciones urbanas. Estos instrumentos de planificación fijarán las normas que regulen la actividad tanto pública como privada, terminando así con las intervenciones mercantiles que dominan hoy el desarrollo de nuestras ciudades. No hay razón alguna que impida semejante procedimiento, salvo la obcecación en mantener el principio de subsidiariedad del Estado, principal origen de la desigualdad territorial. El programa de gobierno de la presidenta Michelle Bachelet coincide con este planteamiento al sostener lo siguiente, comillas, nuestras ciudades son la expresión construida de nuestras desigualdades, viviendo en un lugar u otro de nuestras ciudades, se abren muy diferentes oportunidades. Si asumimos que la buena ciudad es un derecho de todos, no podemos seguir construyéndola con las mismas diferencias que hay en los ingresos. El Estado debe ordenar el acceso a los bienes urbanos para todos. Es el programa del Gobierno de la Nueva Mayoría, página 123. En verdad, solo el Estado puede cumplir el rol de velar por el acceso a los bienes urbanos para todos. No se trata de eliminar la actividad privada en la producción de viviendas financiadas por el fisco. Se trata de fijarle claramente, sin resquicios legales, los límites de su intervención en localizaciones definidas por el Estado y en conformidad con las normas establecidas por los respectivos planos seccionales. Un ejemplo de los beneficios de tal política es la acción desarrollada por la CORMU, en especial durante el mandato del presidente Allende, pero también durante el periodo del presidente Frei Montalva, y que exponemos a continuación. Creación y atribuciones. En diciembre de 1965 se creó el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, mediante la Ley 16.391. Poco después, en agosto de 1966, el Decreto Supremo número 483 dio a luz una institución nueva dependiente del MIMBU, la Corporación de Mejoramiento Urbano, CORMU, que fue investida de atribuciones extraordinariamente amplias, tal como lo estableció el artículo 2 de su ley orgánica. Cito este artículo. La Corporación de Mejoramiento Urbano será encargada de urbanizar, remodelar, subdividir inmuebles dentro o fuera de los límites urbanos, formar una reserva de terrenos para abastecer los planes de vivienda, desarrollo urbano y equipamiento comunitario, tanto del sector público como del sector privado, proponer al Ministerio de Vivienda y Urbanismo la fijación, ampliación o reducción de los límites urbanos o de las comunas, la modificación de los planes reguladores comunales o intercomunales respectivos y el cambio de destino de los bienes nacionales de uso público que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Colaborar y asociarse con las municipalidades, atribución bastante importante y que debiera no olvidarse, y con las empresas privadas en la realización de proyectos de desarrollo y mejoramiento urbano, otorgar créditos para este fin, supervigilar y fiscalizar su realización y fijar dentro de las áreas urbanas los límites de las zonas de mejoramiento urbano y procurar su ordenamiento y desarrollo.
se dan cuenta, es increíble, las atribuciones que fue investida esta institución. Cormu fue concebida como una empresa del Estado de carácter autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio. En particular, se le entregaron amplias atribuciones para la adquisición y o expropiación de terrenos, función reforzada con la modificación del artículo 10 de la Constitución, aprobada mediante ley 16.615 de fecha 18 de enero del 67, que subrayó la función social del derecho de propiedad, tal como lo fijan sus primeros dos acápites. Una modificación constitucional aprobada durante el gobierno del presidente Frei Montalva. ¿Qué dicen los dos primeros acápites? Uno, la ley establecerá el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que permitan asegurar su función social y hacerla accesible a todos. La función social de la propiedad comprende cuanto exijan los intereses generales del Estado, la utilidad y salubridad pública, el mejor aprovechamiento de las fuentes y energías productivas en el servicio de la colectividad y la elevación de las condiciones de vida común de los habitantes. Dos, cuando el interés de la comunidad nacional lo exija, la ley podrá reservar al Estado el dominio exclusivo de recursos naturales, bienes de producción u otros, que declare de importancia preeminente para la vida económica, social y cultural del país. Propenderá asimismo a la conveniente distribución de la propiedad y a la constitución de la propiedad familiar. Hasta ahí los primeros dos acápites de la modificación de la Constitución que permitieron entonces materializar las atribuciones que se le confirieron a Cormu. Es impresionante contrastar estas disposiciones con la Constitución dictada en 1980 por la Junta Militar, cuyo artículo 24, aún vigente, hace virtualmente imposible la expropiación de cualquier predio. Leo el artículo 24 de la actual Constitución. Constitución Política de Chile, 1980. Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional calificada por el legislador. Eso dice el actual artículo 24, que hace virtualmente imposible el rol, la función social, que fue el espíritu que la modificación constitucional durante el gobierno del presidente Frei Montalva impuso y que practicamos tanto ese gobierno como el gobierno del presidente Allende. La ley estableció, bueno, las atribuciones conferidas a Cormu le permitieron operar activamente en el mercado del suelo, adquiriendo gran cantidad de terrenos en buenas ubicaciones y a precios razonables. En 1971, Cormu adquirió un total de 6.000 hectáreas de suelos urbanos destinados a la labor del sector público y otras 2.000 para obras del sector privado. Las empresas constructoras se habituaron a llegar a Cormu y decir, tenemos este proyecto, presentaban un modesto anteproyecto y queremos que nos adquieran este terreno. Y si coincidía con lo que eran nuestros objetivos, inmediatamente lo adquirían. Y les permitía operar con gran agilidad y a precios, obviamente no especulativos. La ley estableció que estas adquisiciones se cancelarían al valor de los avalúos vigentes. La mayoría de las transacciones se cerraron de común acuerdo y cuando los propietarios rechazaron los valores ofrecidos, se recurrió al procedimiento de acordar una expropiación contenciosa, fórmula que permitía tomar posesión inmediata del predio mientras se iniciaba un proceso judicial. Todas estas disposiciones jurídicas
bastaron para poner freno a la especulación del suelo urbano. Cuando los sectores de menores recursos y, por cierto, las capas medias pudieron acceder a viviendas en localizaciones de su plena satisfacción. Fue un breve paréntesis en el proceso de segregación social urbano que venía apuntando desde los años 50, tan nefasto por sus consecuencias negativas y que se ha exacerbado a niveles que debieran avergonzarnos hoy día. Al examinar la ubicación de los conjuntos de vivienda social ejecutados por Cormu en Santiago, se advierte que todos, salvo uno, fueron localizados al interior del perímetro definido por la circunvalación Américo Vespucio. Análoga situación ocurrió en otras ciudades del país, como Valparaíso, Antofagasta, Concepción, Chillán, Coronel, Iquique y Arica. Aquí les muestro este cuadro que ustedes ven de Santiago, en el cual pueden observar que esta es la circunvalación Américo Vespucio. Todos los conjuntos que están aquí indicados están inscritos dentro de su radio y muchos de ellos bastante centrales. De manera que hubo el propósito, primero, de cubrir todo el área en lo posible de la ciudad con destinos habitacionales, fundamentalmente para los sectores de menores ingresos y también para las capas medias en las localizaciones a las cuales aspiraban. Porque todas las organizaciones que en ese tiempo eran muy potentes, de pobladores organizados en comités sin casa o establecidos en campamentos, la aspiración fundamental, que igual mantienen hasta el día de hoy, es permanecer en la comuna en la cual ellos han residido. Por múltiples razones, por arraigo, por lazos familiares, por relaciones comerciales, por la educación de sus hijos, etc. Y eso es legítimo. Y nosotros esa aspiración la respetamos y la materializamos tal como ustedes pueden ver ahí. Aquí está en el detalle de todas las obras que Cormu emprendió, que no incluyen la remodelación San Borja, que fue anterior, digamos, a nosotros, con el número de viviendas que estaban previstas en su totalidad y con lo que nosotros en general, salvo excepciones, alcanzamos a realizar en la primera etapa. Y cubren, como ustedes pueden ver, la mayor parte de las comunas de la región metropolitana. La renovación urbana. La Cormu se especializó en programas de renovación urbana, los cuales requieren una metodología de trabajo especial. A diferencia de los proyectos convencionales que se desarrollan en terrenos baldíos, la renovación urbana tiene lugar en zonas habitadas que exigen la participación y el acuerdo con las familias residentes, a fin de evitar que el proceso de renovación los afecte en vez de beneficiarlos. Al iniciarse el mandato de Allende, Cormu tenía en marcha un solo programa de esta naturaleza, la remodelación San Borja, cuya implementación había significado la expulsión del sector de la mayoría de sus habitantes, trayendo consigo el rechazo y la desconfianza a este tipo de proyectos en el ámbito popular. A raíz de esto, al iniciarse el gobierno de la UP, debimos levantar la consigna remodelación sin erradicación. Para lograr este objetivo fue menester modificar las normas existentes en materia de postulación habitacional conforme a los siguientes criterios. 1. Se acordó que una vez establecido el área de intervención, tendrían la primera prioridad de postulación todos los residentes del sector, cualquiera que fuera su condición, ya sea que se tratara de propietarios, arrendatarios o simplemente allegados. Nosotros tenemos hoy día una situación palpitante, actual, a raíz del incendio que asoló los cerros de Valparaíso. Cada uno de las localizaciones de los cerros de Valparaíso, salvo excepciones,
están habitados no solo por propietarios, sino por allegados, hijos, familiares, arrendatarios, subarrendatarios, etc. ¿Qué criterio va a tener la reconstrucción? ¿Va a priorizar solamente a los arrendatarios? ¿A los propietarios, perdón? ¿Qué va a pasar con el resto? ¿Qué hizo el gobierno de Piñera a raíz del terremoto? A todas las personas que no eran propietarios, fueron radicadas en las así llamadas aldeas y terminaron por establecerse en lugares en general en la periferia. O simplemente se les desconoció sus derechos. De manera que esta situación de tener claro que cuando hay una catástrofe, como la que fue el incendio de Valparaíso o el terremoto reciente en Iquique, o cuando hay un propósito de renovar un sector, no, el progreso no puede significar que dejen fuera de él a quienes no asigna la calidad de propietarios, sino que a todos sus residentes. Y eso es un legítimo, una aspiración absolutamente legítima que los proyectos nuestros deben reconocer. Segundo, se aprobó una ley que dispuso la derogación de la reajustabilidad de los dividendos habitacionales en las viviendas sociales menores de 90 metros cuadrados y además se estableció que estos dividendos habitacionales no podrían ser superiores a un 10% del ingreso familiar. Esta disposición razonable en el marco de una situación de estabilidad monetaria se demostró ineficaz en cuanto se incrementó el proceso inflacionario y fue necesario buscar fórmulas sustitutas a fin de evitar la descapitalización del mismo. En todo caso, facilitó la incorporación de todos los residentes a los programas de remodelación, cualquiera que fuera su nivel de ingreso, salvo situaciones graves como el que podía afectar a personas con antecedentes delictuales. Tercero, en el caso de los propietarios, se estableció que su bien raíz se tasaría en conformidad con los avalúos vigentes, recibiendo como forma de pago un departamento de su elección en el nuevo conjunto. Si existía una diferencia a favor del propietario, la fórmula cancelaría la diferencia en los plazos establecidos por la ley. Si la diferencia era en favor de Cormo, se fijaría de común acuerdo la modalidad de pago. Si el propietario rechazaba recibir un departamento como fórmula de pago, la Cormo cancelaría la suma establecida por la tasación oficial en un plazo de 5 años. Criterios técnicos. En general, los planos seccionales de Cormo optaron por el diseño de soluciones en alta densidad con altura media o baja. El objetivo, obviamente, era elevar la densidad habitacional de las zonas a remodelar. Los sectores elegidos se caracterizaban por el predominio de una edificación en mal estado. En un comienzo existió en la Cormo la tendencia a demoler casi todo. Tal fue el caso de la remodelación San Borja. Más adelante propiciamos criterios más respetuosos del patrimonio existente, clasificando el parque habitacional existente entre inmuebles a demoler, otros a conservar y otros posibles de su rehabilitación. Dos, al elegir las zonas a remodelar, fue fundamental contar con un sitio eriazo de gran tamaño que permitiera construir una primera etapa sin necesidad de erradicar a nadie. Una vez concluida esta etapa, los habitantes de las zonas aledañas se trasladaban a los nuevos departamentos, liberando el sector donde se levantaría la segunda etapa y así sucesivamente. Se minimizó de esta manera las erradicaciones previas al proceso de remodelación. Es el caso de Tupac Amaru en Recoleta, ex polígono de tiro, en donde se partió de un polígono de tiro del ejército. En Mapocho Bulnes se partió de un terminal de buses de la ETC en desuso y en la remodelación Plaza Chacabuco del estadio del Club Deportivo Universidad Católica que se trasladó a San Carlos de Apoquindo. Tercero,
En el diseño de la tipología habitacional predominó el bloque en 4 o 5 pisos de altura sin ascensor. Cormu debió afrontar la tarea de persuadir a los sectores populares respecto a las bondades de la edificación en altura. Hasta entonces, la inmensa mayoría de las soluciones habitacionales destinadas a ellos eran en extensión. Editamos entonces un afiche de gran tamaño con el eslogan "Ahora vamos para arriba", que se distribuyó masivamente en las poblaciones. Traje un ejemplar por ahí. Ahí está. Ahí. Esto se distribuyó en todas las poblaciones y tratando de persuadirlo. La vivienda en altura es la vivienda del hombre urbano, es la semilla de la nueva comunidad. La vivienda en altura significa más superficie por familia. Es sinónimo de privacidad familiar, aprovecha mejor el espacio. El equipamiento social es parte indispensable de su vida, se explica todo lo que iba a contribuir. El programa en altura de Cormo plantea departamentos de 2 dormitorios en 40 metros, de 3 dormitorios en 50 y viviendas de hasta 4 dormitorios en 60 metros cuadrados. Cada vivienda dispondrá además, en fin, etcétera, de todo lo demás. Hasta ayer nuestras ciudades crecieron para el lado, ahora vamos para arriba. En fin, no más poblaciones sin equipamiento, no más discriminaciones en el derecho a la vivienda. En fin, se plantean las postulaciones y se plantea la importancia del equipamiento social como complemento de la vivienda. Este ejemplar, por suerte, tengo varios, lo he traído para que quede aquí en el Departamento de Arquitectura. Algunos seccionales, como el de Tupac Amaru, combinaron los bloques de 4 pisos con viviendas continuas de 2 pisos para las familias de mayor tamaño y también con 2 torres de 17 pisos de altura dispuestas en armonía con su entorno que se destinaron a postulantes del SINAP, o sea, los clásicos sectores medios de nuestra ciudadanía. Otro objetivo fue el de reproducir en los proyectos en altura algunas de las ventajas de la edificación en extensión, con el objeto de favorecer a la gente que hasta entonces era inconcebible para los sectores populares, irse, no dejar de pisar la tierra. Y entonces, de esta manera, se popularizaron soluciones como la calle elevada en vez de un simple pasillo, concebida como un lugar de encuentro social más que de circulación. También se diseñaron patios elevados para los departamentos de los pisos superiores. La mayoría de ellos se aprovecharon posteriormente para construir ampliaciones, sobre todo durante los primeros 10 años de la dictadura, cuando la producción de viviendas sociales fue insignificante, siendo estos patios un espacio adecuado para construir dormitorios adicionales o recibir allegados. Criterios administrativos. He insistido anteriormente en la conveniencia de revivir las sociedades mixtas como la fórmula más ágil y eficaz para planificar y desarrollar los programas de mejoramiento o renovación urbana. La ley autorizó a Cormu para asociarse con los municipios o con empresas privadas. Estas atribuciones fueron heredadas por los Serviu actuales y en consecuencia están vigentes. No hay ningún motivo por el cual no pudieran reproducirlas si hubiera la voluntad de hacerlo. Se crearon sociedades mixtas con los municipios de Valparaíso, Cormuval, Viña del Mar, La Bicormo, La Reina, La Florida, Valdivia, Iquique, Punta Arena, etc. También existieron algunas con empresas privadas, como por ejemplo Belcormo, sociedad de la Cormo con la empresa constructora Belfi. Yo mismo presidí durante los 3 años del gobierno de Allende las sociedades Cormuval y Bicormu en Valparaíso y Viña del Mar. Las sociedades mixtas son sociedades colectivas civiles de responsabilidad limitada que se rigen por las cláusulas respectivas acordadas por los socios en el pacto social. El objetivo de estas sociedades es amplio, pudiendo ejecutar proyectos y obras de desarrollo urbano, equipamiento y mejoramiento urbano. Finalmente, me refiero como ejemplo, áreas recomendables de intervenir en el caso de Santiago.
Tal como lo señalé en un comienzo, es necesario emprender la remodelación de las zonas urbanas populares de la capital que tuvieron su desarrollo durante las décadas del 50-70 del siglo pasado. Es un extenso territorio de baja densidad, bien dotado de infraestructura y de redes de transporte público, óptimo para canalizar las demandas habitacionales de bajo y mediano costo, ideal para retener a los postulantes de nuevas viviendas en sus comunas de origen, evitando así su traslado a localizaciones remotas. Se trata del anillo norte, poniente y sur en torno al Distrito Central de Santiago, que comprende 16 comunas con una población ascendente a 1.769.000 habitantes, de acuerdo al último censo. Es la imagen que ustedes están viendo allí. Se trata entonces de todas estas comunas que están teñidas en torno a la comuna de Santiago, que incluyen San Joaquín, La Granja, San Miguel, La Cisterna, Pedro Aguirre Cerda, Los Espejos, en fin, etcétera. Cerro Navia, Renca por la zona poniente, Quinta Normal, Independencia, Conchalí, Recoleta por la zona norte. Es un territorio espléndido para contener prácticamente gran parte de la demanda habitacional de la región metropolitana, con excelente infraestructura, evitando el desarrollo a la periferia que tanto ha presionado la Cámara Chilena a la construcción hasta obtener postrimería al gobierno del presidente Piñera, la extensión del área metropolitana en otras 10.000 hectáreas en Santiago, en circunstancia que perfectamente se puede contener gran parte del desarrollo del crecimiento urbano de la ciudad en esta zona. Fue el lugar que tuvo las zonas que se desarrollaron durante los años 50 y 60, en general muchas de ellas producto de tomas de terreno, con viviendas de uno o dos pisos que ya han cumplido 50, 60 años de vida, que perfecto, con baja densidad, muchas de ellas con un alto nivel de deterioro, que con un programa bien planificado pueden perfectamente admitir y multiplicar su densidad para recibir gran parte de la demanda habitacional de la región metropolitana. Ahora, estas mismas comunas que yo le mostré, tal como pueden ver en este cuadro, de acuerdo a las cifras preliminares del censo del 2012 y la cifra de población del año 2002, ustedes pueden ver que en total la población en el año 2002 alcanzó 1.850.000 personas y descendió en el último decenio a 1.769.000. Es decir, en vez de crecer un sector tan privilegiado, ha descendido en su población. Salvo escasas comunas, como por ejemplo San Miguel y en la zona norte Recoleta, Independencia, que ustedes pueden ver, todo el resto han disminuido la población intercensal en una suma de aproximadamente 100.000 habitantes, en vez de crecer. Y en la densidad promedio es de 90, bruta, es de 98 habitantes por hectárea, de manera que con un índice que duplique esta densidad, que no tiene nada de demasiado significativo, podríamos observar la totalidad del desarrollo urbano futuro que requiere la región metropolitana. Si existe la voluntad de aplicar una política de desarrollo urbano como la que hemos descrito, este territorio podría absorber gran parte del crecimiento de la ciudad. Bueno, eso ya lo dije. Se desalentarían de esta manera las presiones ejercidas por las grandes inmobiliarias y la Cámara de la Construcción, quienes pretextando una presunta escasez de terreno para la ejecución de programas de vivienda social, forzaron la extensión del radio urbano en la región metropolitana en nuevas 10.000 hectáreas. La remodelación de estas zonas de la capital beneficiaría prioritariamente a sus propios residentes y daría cabida además
a la mayoría de los postulantes de ingresos bajos y medios gracias al aumento de la densidad. Un procedimiento de naturaleza solidaria como el que hemos expuesto detiene el proceso de deterioro físico de estos barrios populares, permite retener a sus moradores en las localizaciones donde desean continuar viviendo y dan cabida a las demandas de los postulantes normales del mismo. Estaremos así dando respuesta eficaz al llamado formulado por la actual presidenta Michelle Bachelet en el sentido de combatir la desigualdad en el plano territorial. Bueno, esa es mi intervención. Ahora yo he traído algunas imágenes. ¿Hay tiempo o no? Demostrar brevemente algunas de las obras más señeras que hicimos en la Cormo. Por favor. Este es un caso muy especial. Este es el llamado, todo lo que ustedes ven aquí, es lo que se llamaba, era un fundo, hasta que la Cormo lo expropió el año 67, Fundo San Luis. Esta es la avenida Kennedy, aquí está Américo Vespucio, la diagonal Alonso de Córdoba, en fin, Presidente Riesco. No, como ustedes pueden ver, un sector privilegiado, la capital. Este es el sector que ocupa actualmente el Parque Arauco. Bueno, la Cormo expropió este fondo, sería largo explicarle, pero que estaba, se había quedado sin desarrollo mientras Las Condes había ido creciendo a su alrededor. Y nosotros, cumpliendo con nuestro propósito, decidimos que este sector que ustedes ven aquí fuera destinado a los sin casa de Las Condes, la mayoría de los cuales estaba alojado en la ribera del río Mapocho, y que construimos un total de 1.028 departamentos en este sector, y teníamos en construcción la segunda etapa que terminó la Junta Militar con otros 500 departamentos. Pero nuestra idea no era hacer un gueto al revés, sino integrar socialmente. Y todo lo que ustedes ven aquí con la letra F eran futuros desarrollos inmobiliarios que pensábamos en esa época y que perfectamente podía propiciar el sector del SINAP, o sea, las asociaciones de ahorro y préstamo que recogían en general las demandas de los sectores medios. Este sector central, que actualmente es lo que es el Parque Araucano, se combinó con la Universidad de Chile para establecer aquí su estadio, que nunca se construyó naturalmente, bueno, y una escuela del deporte y una zona cultural con el objeto de poder destinar para todos sus residentes un lugar de esparcimiento apropiado. En este caso se combinó, se previó que la avenida Manquehue se sumergía y volvía a emerger allí, dejando el centro cívico de Las Condes, y estaba en ese momento acordado con la Municipalidad de Las Condes con el objeto de crear el nuevo centro cívico de la comuna. Y al sumergir la avenida Manquehue, se creaba un gigantesco estacionamiento subterráneo que iba a resolver las demandas del estadio de la Universidad de Chile, que estaba concebido para 15.000 espectadores. El estadio estaba previsto no como una mole de hormigón, sino semi-excavado, y con la tierra que se sacaba de la excavación se levantaban las lomas en los costados, que permitían entonces, empastadas, prácticamente crear la continuidad de todo el sector verde central del conjunto. Bueno, ustedes deben estar enterados que la Junta Militar despojó a las 1.000 familias que estaban aquí de su derecho, habían sido terminados y estaban pagando sus dividendos poco después del golpe militar, y trajo en su sustitución personal del ejército que vivía en otras localizaciones más antiguas de la ciudad. Finalmente, es una historia un poco larga, pero todo fue demolido. El ejército de Chile se hizo dueño de este lugar, finalmente lo vendió a una inmobiliaria que ha desarrollado todo un conjunto de edificios de oficina de los más suntuarios que hay en la ciudad de Santiago. Es realmente una agresión
de carácter urbano de las más graves ocurridas en nuestro país, en la historia de nuestro país. 5.000 compatriotas fueron despojados de un legítimo derecho absolutamente adquirido. Claro, fueron años en los que prácticamente no se podía abrir la boca y no hubo protesta. Por favor, siguiente. Esto es el mismo sector a mayor escala. Aquí está toda la primera etapa de San Luis que nosotros terminamos y adjudicamos, que fue el sector demolido. Salvo estos dos bloques que están aquí, que se han mantenido porque los pobladores lograron evitar su demolición hasta el día de hoy. Presionados por la inmobiliaria, bueno, están a punto ya de salir. Y aquí está la segunda etapa que se mantiene afortunadamente bastante bien, se conservan muy bien los bloques, ustedes lo pueden ir a visitar, que fue, nosotros lo teníamos en construcción, fue adjudicada por la Junta Militar y ahora están igualmente acosados por las inmobiliarias. Tengo conocimiento que en este sector les han ofrecido a cada uno de los propietarios actuales 180 millones de pesos por cada departamento, que hasta un año atrás se comercializaban normalmente el orden de 30 millones de pesos. Y en este otro sector les han ofrecido 120 millones de pesos. Es inconcebible que solo por este camino. Realmente es una verdadera extorsión y efectivamente la opción que tienen esta gente es salir de allí, de una habitación que tienen privilegiada. Aquí está más desarrollado todo lo que era la parte del Club Deportivo de la Universidad de Chile, la parte deportiva y la parte cultural con un escenario al aire libre. Esto es cuando estaba en construcción todo este conjunto habitacional que fue finalmente demolido. Siguiente. Este es uno de los sectores de San Luis cuando estaba recién entregado, aún con las obras no concluidas de urbanización, pero con los pobladores ya residiendo. Ustedes pueden ver la calidad de los bloques de construcción en hormigón, absolutamente en muy buen estado y de muy buena calidad. Es otro sector, bueno, es una diapositiva no muy recomendable. Este es uno de los bloques que se mantiene en pie, en el cual solo residen actualmente 8 familias, una renoleta típica de esos años. Este es otro de los conjuntos, Padres Carmelitas, ubicado en Maipú. Ustedes pueden ver la calidad de la urbanización con amplios espacios comunes, un poco con la idea del claustro, como Pablo lo explicó en la mañana, y el tipo, las variedades de soluciones de departamentos que discutíamos porque había una enorme relación con los pobladores, todos de 3 dormitorios más baño y cocina. Siguiente. Esta es una imagen del padre Carmelito, el que les acabo de mostrar. Esta es una fotografía tomada el año pasado, se conserva en espléndido estado. Siguiente. Este es otro conjunto que llamamos nosotros Conjunto Habitacional Che Guevara y que hoy se llama Santa Anita, en el cual se alcanzó a construir toda esta primera etapa, aproximadamente también 1.000 departamentos. Estos no fueron erradicados. Este conjunto, la CORMU lo previó para crear lo que llamamos el Parque Intercomunal Poniente de Santiago, que es una zona situada entre la Quinta Normal y Renca y la Comuna de Los Prados, que requería un área verde de esta naturaleza. La verdad es que actualmente está en muy mal estado de conservación, pero con todo se sobrevive, digamos, gran parte del área común. Creo que le llaman 7 canchas porque han construido 7 canchas de fútbol, muy precarias, todas de tierra. Esta es la solución del bloque típico en el Che Guevara, en la cual ustedes pueden ver que con esta preocupación de reproducir en altura algunas de las ventajas de la construcción en un piso, solución con departamentos en dúplex en primero y segundo piso, que disfrutan de un patio propio, y después departamentos en el nivel tercer piso con calle elevada, que es la que ustedes ven ahí apareciendo. Y después dúplex en cuarto y quinto piso, también con calle elevada.
Otra. Esta es una imagen de cómo se ve el Che Guevara en la actualidad. Se conserva con las limitaciones que tiene una municipalidad sin los recursos de las municipalidades más ricas de la región metropolitana, pero los bloques se comportan en muy buenas condiciones. Aquí ustedes pueden ver la imagen de una de las calles elevadas que son efectivamente un lugar de encuentro hasta el día de hoy. Este es otro de nuestros conjuntos, el que a mi juicio, el más exitoso de los que nosotros hicimos. Este fue propiamente un programa de remodelación, el Túpac Amaru, ex polígono de tiro, hoy se llama Villa San Cristóbal, que estaba situado entre el Cerro San Cristóbal y el Cerro Blanco, aprovechando la existencia de un polígono de tiro que cubría una parte, una parte importante donde dimos vida a la primera etapa y después fuimos demoliendo las viviendas que había en cada uno de los sectores hasta configurar el conjunto habitacional sin tener que erradicar absolutamente a nadie. Aquí hay una variedad, hay dos torres de 17 pisos de altura que fueron comercializadas por el SINAPA, sectores medios. La Junta Militar incorporó posteriormente una tercera, como ustedes pueden ver aquí. Ustedes pueden ver que se ha evitado el cruce de vehículos, tal como Pablo explicó muy bien en el caso de la remodelación Concepción o Paicaví. Hay bloques en dos pisos de altura con patios propios como estos, pero predominan los conjuntos en cuatro pisos de altura, que son estos que están, como quien dice, en el borde. Y es interesante la existencia de esta calle elevada que comunica todo este circuito, tal como ustedes lo pueden ver aquí. Se va subiendo por algunas escaleras exteriores y es un lugar con gran vida de encuentro de la población y muy apreciada por sus habitantes. Esto es tal como se veía recién terminada, en que se ven los jardines terminados, las zonas de estacionamiento. Esta es una vista tomada desde el Cerro San Cristóbal y ahí asoma el Cerro Blanco. Ahí están las dos torres, todavía no estaba construida la tercera, y la mayoría de los bloques son en cuatro pisos, habiendo algunos como estos en dos pisos de altura, para las familias más numerosas. Esto es el conjunto tal como se veía recién entregado con los jardines recién hechitos. Hoy día no se han mantenido como debieran por esta situación de que las municipalidades no asumen la responsabilidad de estos espacios colectivos, descansan en la comunidad y la comunidad hoy día no está en condiciones de mantenerlos convenientemente. Con todo, no se mantienen mal. Esto es tal como los vimos junto con Pablo, creo que hace dos años atrás. Aquí se ven los puentes que comunican un bloque con otro y aquí una de las calles elevadas, que son verdaderos lugares de encuentro. También ustedes pueden ver los patios interiores que tenían los departamentos de primero y segundo piso, todos ellos posteriormente construidos. Pero bueno, es una fórmula de poder hacer una solución que permite admitir una posibilidad de ampliamiento que es una aspiración muy común en cualquier familia de este país. Otro más. Esta es la típica calle elevada que decíamos nosotros, más allá de un pasillo. Ustedes pueden ver la riqueza. Esta es una foto también tomada dos años atrás, con la riqueza espacial que esto tiene y francamente muy apreciada por la comunidad. Finalmente les quiero mostrar, este fue el último de nuestros proyectos, la remodelación que llamamos Santiago Centro Poniente, que constituyó en 16 manzanas del centro de Santiago, entre las calles Amunátegui por el oriente, Almirante Barroso por el poniente, Santo Domingo por el norte y Agustina por el sur. Aprovechando que se estaba construyendo el año 71, se había iniciado la construcción de lo que hoy se llama Autopista Central y que en ese tiempo se llamaba Carretera Norte-Sur, que contiene no solo la autopista, sino, como ustedes saben, la línea 2 del Metro de Santiago. Entonces, aprovechando esta gigantesca intervención urbana que beneficiaba tanto a la población, en Cormu pensamos que era conveniente evitar que
que una vez terminada esto pudiera significar nuevamente una especulación con las zonas aledañas, y resolvimos expropiar todo este conjunto, no todo naturalmente, y convocamos a un concurso internacional de arquitectura para estos efectos, que tuvo un gran eco. Aquí conservando algunos hitos como la iglesia, esta que ustedes ven acá, la iglesia de Santa Ana, que está en este sector, y varios edificios que se conservaron en el proyecto, por favor. Esto es el aspecto que tenía cuando se estaba haciendo esta gigantesca intervención, porque la carretera pasa en trinchera por este sector. Y el proyecto constituía una forma de puente, la estación de ferrocarril que se planteaba de superficie, constituía una especie de puente para evitar que quedaran segregados ambos sectores. En definitiva, el proyecto no se hizo, a pesar de que quedó totalmente planificada la primera etapa. Por favor. Esta es la típica expresión que tenían, esta es una calle, la calle Huérfano, un aspecto de la calle Huérfano en esa época, donde ustedes pueden ver que prevalecen edificios en general de baja altura, muchos de ellos todavía en adobe, y otros que podíamos haber, yo reconozco, recuperado, pero en esos años nuestro criterio de patrimonio era bastante más negligente, no como ahora. Eso hay que admitirlo como una autocrítica, por favor. Este es el proyecto ganador que ustedes pueden ver, que plantea aquí, tal como pasa la autopista, la estación central planteada como un puente importante, y generan estas cuatro supermanzanas, cada una de ellas constituida por cuatro de las manzanas existentes. Aquí se ven todos los edificios que se planteaba que debían conservarse y la incorporación de otros edificios en su conjunto. El concurso fue ganado por un equipo de arquitectos argentinos de La Plata, que tomó esto con enorme cariño y realizó un proyecto de toda la primera etapa. Aquí está el diseño de lo que se planteaba, muy ambicioso realmente. Esta es una maqueta de la primera etapa que quedó absolutamente proyectada cuando vino el golpe militar. Este es el sector en torno a la iglesia de Santa Ana, que ustedes pueden ver aquí. Y entonces modificaron la idea del concurso ganador, transformaron estas torres que eran anteriormente parecidas a las de San Borja en estos que llamaron edificios ciudad, que tenían varios equipamientos en su interior en una suerte de puentes que comunicaban estas dos torres. Y después prevalecía la construcción en cuatro pisos de altura y, bueno, conservando todo lo que ustedes ven de un color violeta. Son los edificios existentes que se conservan y que se integraron muy armónicamente con el proyecto de construcción. Todo esto fue suspendido y el proyecto no se realizó. Eso es todo.